buenos días, mis amores. Buenos días. Miren. Buenos días. Chiflado. Bueno, miren. Ya son las 6:06. Ya llegué aquí a mi casa. Ya terminé mi rutina de ejercicio. Hoy me tocó trabajar la pierna. Fue mi segunda vez que hago pierna. Y bueno, pues ahorita lo que sigue. Sacar a los perros a que hagan del baño. Pero primero, es muy temprano. Casi siempre los sacamos ya casi de las 7. Así que voy a subir a darme un baño de volada para tomarme mi proteína. Y hoy tengo una cita para ver si me pueden pintar el cabello de otro color, ya que como me lo he estado pintando bastante de negro en los últimos, no recuerdo exactamente, si más de 2 años, y a mí me gusta mucho cómo se me ve natural así, pues digo natural en el sentido de que pues mi cabello es negro. Obviamente me lo pinto porque pues yo ya tengo canas. No me avergüenza decir que tengo canas, al contrario, me da mucho orgullo. Me han costado. A mucha gente no le gustan las canas, y no es que a mí me encanten, pero también no me molestan. Pero bueno, mis amores, voy a ayudarle a mi esposo a preparar las cosas de los niños. Tengo que llevar hoy, de hecho no voy a poder ayudarlo mucho porque hoy de hecho no trabajamos. Ayer trabajamos, ayer lunes, y hoy martes me lo tomé libre porque tengo la cita en el cabello. Ya ven que eso me dijo la señora, que pues tarda demasiado. Así que, mis amores, preferí mejor tomármelo libre en vez de andar a las carreras. ¿Qué más les iba a decir? Silvia tiene una cita con Valentina y me pidió de favor que llevara a Alex, su hijo, que es el, ya saben que Silvia tiene 2 hijos. Me pidió que lo llevara a la escuela, así que me voy a bañar de volada y ya después hago lo que tenga que hacer. Al ratito nos vemos, que tengan un feliz martes. Y vamos que vamos, vamos que vamos. Hola, hola de nuevo, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya miren, miren. Escucha y el loco se para como si le estuviera hablando a él, a lo mejor porque no mira gente a su lado. Pero bueno, ya no les grabé cuando fui a la tienda porque también no les quiero grabar siempre lo mismo. Ya como saben, fui a dejar al hijo de mi amiga Silvia ahí a la escuela porque ella tuvo una cita con Valentina. Y pues, me tocó llevarlo. Estaba viendo allá, es que veo, no sé si son unos papeles tirados o unas piedras blancas. Pero bueno, pasé a hacer unas compras que necesitaba, no es mucho. Ahorita las voy a acomodar. Y también voy a acomodar estos trastes que lavaron ayer mis hijas. Voy a acomodarlos. Mientras me preparo mi proteína. Y bueno, ya al ratito las miro, mis amores. Ahorita ya está amaneciendo algo fresco. Están amaneciendo los días más frescos porque pues ya estamos en otoño, gracias a Dios. Sí, ya estamos en otoño, si no me equivoco. Y pues ya, ¿será que me bañé bien temprano? Tampoco les grabé ya cuando me fui con Alex, o no la alarma. El recordatorio más bien, y pues salí volando. No quería que se me hiciera tarde, y como sea, llegué bien temprano. Llegué a la hora, porque yo creo que ella no sabía que tenía que estar ahí a las 7:30, y me dijo que tenía que estar a las 7:15 en la escuela. Yo llegué a las 7:06 allá a la escuela, y pues tuvimos que esperarnos ahí 20 minutos.
Pero bueno, me dejé así el cabello un rato. Ya se me está pasando la queratina, como ya se dieron cuenta. Mire, aquí es donde más se nota. Y pues bueno, voy a hacer algunas cositas. Y ya después las miro, mis amores, ¿ok? Que tengan un excelente día. Bye. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find the words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Vamos a ponernos a lavar, mis amores. Vamos a seguir lavando porque si no se junta la ropa. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my 6 hours later. 6 hours later.
Bueno, mis amores, antes que empiece a manejar, miren cómo me quedó. Me gustó muchísimo, mucho, mucho. Quedé feliz con el resultado. Ya se los enseño bien cuando llegue a la casa. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, con la novedad, mis amores, que voy a preparar un pie de calabaza, o como le dicen aquí, un pumpkin pie. Espero que me quede. Y pues vamos a empezar con el video, mis amores. Pues bueno, mis amores, ahora sí estoy precalentando mi horno a 425 grados Fahrenheit. Y pues ahora sí, mis amores, vamos a poner nuestro horno a precalentar. El mío ya está a 425 grados Fahrenheit. Y pues bueno, mis amores, ahora sí vamos a preparar nuestro pie. Así que no importa el orden, todo va, lo vamos a colocar en un bol que tengan. Vamos a empezar con el puré de calabaza. Ustedes mismas lo pueden preparar. Este lo compré orgánico. Y también pienso hacer esta receta sin... pienso hacerla vegana y sin gluten por Daniel, para que él también pueda probar el pie. De hecho, a veces nosotros le damos a probar cosas que él no puede, que no se supone, sí puede, pero se supone que por su dieta, pero a veces, como él ya está acostumbrado a su dieta y los niños con autismo son muy, muy especiales, pues a veces él ni siquiera quiere. Pero bueno, vamos a mezclar, a ponerle la leche condensada, no importa la marca. De hecho, yo siempre compraba de la lechera, pero realmente sabe lo mismo, es lo mismo. Y solo porque no tenían de la marca libre, pero realmente sabe igual, mis amores. No, no hay ninguna diferencia. Yo espero que quede bien rico. Primeramente, Dios, que sí. Lo voy a poner en un platito a que se termine de vaciar. Y bueno, después voy a añadir el huevo a las 3 yemas de huevo. Y ahora sí lo vamos a poner aquí. Vamos a añadir el pumpkin spice. Este ahorita es bien difícil encontrarlo, mis amores, bien difícil. Como es temporada, es una cucharada, pero como no cabe, pues, a ver, tiene que caber. A ver. Miren, una cucharada. Por la temporada ahorita está escaso este. Y es como es una mezcla de diferentes especies. Le vamos a poner también una cucharadita de extracto de calabaza. Como les mencionaba, la verdad que sí me costó trabajo conseguirlo también. Tuve de hecho que ordenarlo en Amazon. Ya también está disponible en Walmart, así que ordené dos y están más económicos que ese que está ahí. De esta vamos a ocupar tres, una,
dos, tres. Y bueno, ahora le vamos a poner media cucharadita de sal, mis amores. Y ahora sí, creo que no nos falta nada. Miren, cómo macié, cómo creo. Y ahora sí vamos a mezclar todo. De verdad que espero que quede delicioso. Y es bien rápido, fíjense. Huele bien rico, mis amores. Es la primera vez que lo voy a preparar. Ya les había comentado. Se cancela todo. Y vamos que vamos. Miren, qué color tan bonito, ¿eh? Pero ¿saben qué? Yo creo que este platito está muy pequeño. Lo bueno que viene con dos. Vamos a mezclar muy bien. Pues bueno, mis amores, a 425 grados Fahrenheit, lo vamos a tener por 15 minutos. Y cuando llegue a los 15 minutos, le vamos a cambiar la temperatura a 350 grados por otros 15 minutos. Y bueno, mis amores, ya le cambié la temperatura a 350 grados Fahrenheit. Van a ser 15 minutos, pero de todos modos los voy a checar a ver qué tal están. Miren, ahí va quedando. ¡Ups! La cámara se puso nublada. Es que abrí y la cámara salió bien. El lente se puso nublado, pero miren, ahí van. Y bueno, miren, mis amores, mi Karen. Mañana tienen, ¿cómo se llama, mi amor? ¿Nada que saludes primero? Hola. Apenas se la convencí porque entre más crece, más pena le da. ¿Cómo se llama, mi amor, qué vas a tener? I don't know, it's called Throwback Thursday. Bueno, el caso es que todos los días se están disfrazando de algo, ¿no? Como tipo de disfrazar. Y le tocó a ella de eso, que ella, de lo que dijo ya, que no sé qué es. Y miren, los tatuajes. Pero obviamente no son reales. Miren. La cuelgo si se los haría reales.